las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional para honrar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. Francisco Jesús Angúas Barragán. Fernando Llorente Roiz. Antonio Fernández Ferreiro. Jesús María González Ituero. Fernando Sánchez Hernández. José Antonio Ferreiro González. José Benito Díaz García. Antonio Mesa Portillo. Basilio Altuna Fernández de Arroyave. Trágicamente con la barbarie de la actividad terrorista. España ha padecido durante décadas esta lacra humana, social y política. Entre 1968 y 2015, Policía Nacional ha visto como 108. Toda esta sangre derramada dibuja una deuda de permanente gratitud. Especialmente entre las víctimas y sus familias, ya que son ellos los que sufren de manera individualizada el azote del terrorismo. De todos los ciudadanos. La fortaleza y el mérito de un país tiene como elementos más representativos del tercio de eventos, de los tres eventos. ¡La Policía Nacional! ¡Viva! El Señor de la vida y la esperanza. Que así sea. Sí, bueno, tres nacidos en Canarias y uno que falleció en Canarias, un acto terrorista del MPAYA. Sin dudas ha sido un acto emotivo y él al corazón todavía la lectura de las 188 víctimas de la Policía Nacional. Son vidas truncadas, proyectos de familias, proyectos profesionales truncados. Dolor inmenso, ¿no? De muchísima gente. Y bueno, yo creo que es un justo homenaje, ¿no? Yo creo que las sociedades también avanzan porque hay pilares fuertes, y los pilares en los que se basa también nuestra Constitución es el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, porque son, en este caso, además gente que trabajó en defensa de nuestros derechos y libertades. Y es un acto que ha sido muy bonito, que felicito a la Policía Nacional por incorporarlo también a sus eventos anuales. Y es más que justo esa reivindicación de esas víctimas.